Bienvenidos a un nuevo episodio del Souvenir. En esta ocasión nos lanzamos a la costa oeste de los Estados Unidos para disfrutar la ruta de los faros de Oregon. Bueno, acabamos de llegar a este primer faro para hacer esta ruta en el estado de Oregon. Estamos ya en la costa, llegamos desde Portland y bueno, manejamos alrededor de 2 horas. Bueno, Jonathan fue el que manejó y este es nuestro primer faro, Cape Mears. El primer faro que visitamos es el más pequeño de todos. Su nombre es Cape Mears y mide solo 11 metros. Los barcos lo alcanzaban a ver mal adentro gracias a que se encuentra en lo alto de un acantilado. Ya estamos en la costa y este primer faro duró 73 años cuidando a los barcos para que no se llegaran a estrellar, siempre advirtiéndolos para que no llegaran hasta los acantilados o a las playas. Cosa que pasaba muy seguido con los pájaros y todas las aves que llegaban y se estrellaban en estos faros, pero la tecnología también ha cambiado muchísimo y ahora los faros hacen luces intermitentes de poca iluminación y eso también cuida a todas las aves que están en esta costa de Oregón. Muy cerca de este primer faro existe un árbol que dicen que tiene forma de pulpo, así es que vamos a conocer sus tentáculos. A lo largo del camino nos enteramos que este ejemplar tiene más de 300 años de antigüedad. Es muy relajante sentarse a observarlo y entrar en contacto con la naturaleza. ¿Se acuerdan de la película Crepúsculo? Bueno, pues fue grabada en el estado de Oregon, por esta zona de la costa, y la verdad es que mientras veníamos en el camino, sí pareciera como si te va a salir en cualquier momento un vampiro o los hombros lobo y van a salir así del bosque y te van a atacar, está increíble. Así, después de sacarnos algunas selfies, seguimos con nuestro camino. Manejamos por la carretera 111 que va por toda la costa cruzando playas, bosques frondosos y pueblos encantadores. Nuestra siguiente parada fue el faro Yakina Bay, un lugar muy coqueto que prácticamente se mantiene intacto como en sus años de gloria. Lo padre de este faro es que te imaginas cómo vivían las personas en ese tiempo cuando estaba en funcionamiento. Además, si te quedas callado, puedes escuchar el mar y es una sensación increíble. Me dieron este folletito donde viene toda la ruta de los faros. Órale, son un buen. Sí. A ver. Aquí la MOV, ya fuimos a este. Naires. Este lo ahorita lo pasamos para llegar al de Yakina, que es donde estamos actualmente, que es este. Y nos faltan. Ajá, son 9 en total. Aunque la ruta se mantiene abierta todo el año, la visita al interior de los faros está disponible solo de mayo a octubre. No muy lejos de ahí se encuentra Yakina Head, el cual es el faro más alto de la costa de Oregon. Mide 28 metros, fue construido en 1870 y aún continúa en funcionamiento. Oye, Jonathan, ¿qué te hizo acertar por esta ruta de los faros? No sé, siempre los faros se me han hecho como lugares muy misteriosos, no sé, con una vibra muy especial porque su trabajo es emitir luz y eso siempre va a ser bueno en cualquier lugar. Y yo cuando me enteré que había una ruta de los faros aquí en Oregón, yo dije, algún día voy a ir y vean nada más. Se puede realizar una visita guiada en donde te contarán todos los detalles de su historia y operación. Al siguiente día manejamos hasta Hasira Head. Para llegar es necesario hacer una caminata en un sendero que pasa frente a una típica mansión americana, que era donde vivían los encargados de cuidar este faro. You must remember this, a kiss is still a kiss. Las visitas guiadas corren a cargo de retirados que dedican su tiempo a compartir miles de historias, hechos y leyendas. Ah.
el faro de Jacinta es el que más me ha gustado hasta el momento, no solo porque es hermoso, la construcción está bien conservada, sino porque el escenario te quita el aliento. Tienes aquí la playa, ves los acantilados, es un lugar de verdad mágico que te gustaría pasar aquí todo el día. Cuando vengan a la ruta de los faros en Oregon, sí deben de cuidar mucho el itinerario y sobre todo los horarios. Nosotros ya no llegamos a tiempo para un tour en este faro. Generalmente los hacen de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que si los piensan conocer todos, deben de planear bien su día para recibir una visita guiada. El faro Umpqua es famoso porque desde su playa es fácil observar ballenas nadando y saltando en su migración. ¿Sí puedes ver? Sí. Digo, ballenas todavía no veo, pero sí se puede ver. A ver, a lo mejor teniendo un poco de paciencia. Este road trip es ideal para hacerlo en familia o para recién casados que desean vivir una luna de miel diferente. Así como hay faros que se pueden visitar, hay otros que solo se pueden admirar desde la distancia, como este. Esa noche nos hospedamos en Bend, un pueblito pintoresco ideal para turistear y comprar souvenirs. Coquille River fue el último faro que visitamos. Definitivamente este es uno de los más bonitos ya que se encuentra a pie de mar, en donde las olas rompen con las enormes rocas. Su estructura es color crema y luce medio abandonado, lo que le da una atmósfera muy nostálgica y mágica. ¿Qué leyendas habrá detrás de esa casa con torre hexagonal? Este faro realmente se ve muy viejo, de hecho es hasta de otro color, y al estar junto al mar prácticamente ahí casi chocan las olas, pues es como, está como más olvidado, lo podemos ver incluso en los barrotes de esta escalera. Y bueno, esto me hace pensar un poquito acerca de todas las historias que han vivido, los amores que han estado aquí reunidos cuidando pues a los barcos que están navegando, y pues también me quedo pensando acerca pues de todo lo que pudo haber sido en esa época de los faros, cuando toda la gente pues sabía la importancia que tenían. Ahora pues son un objeto olvidado, pero yo creo que por eso es muy interesante hacer esta ruta, para que puedas conocer todo lo que hay detrás de estos maravillosos vigilantes del mar. Así nos despedimos de la ruta de los faros de Oregon. Esperamos que este road trip te haya gustado y que te animes a conocerlos. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Coméntanos qué te pareció. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te avise de nuevos videos. Y como siempre recuerda, ¡nunca dejes de viajar!